Nosotros, dentro de todo, la actividad no, no la aflojamos nunca, debido siempre a los compromisos, tanto nacionales como internacionales. Como decías vos, eh, esto por primera vez pasó porque eh, estamos trabajando con algunos alumnos también en la parte de olímpica y un chico de acá de Trenquilau, que es Sebastián González, eh, en Panamá hace unos días clasificó para los Juegos Panamericanos. Eh, así que bueno, va, va a estar eh, representando a, a la Argentina y obviamente por ser de acá la ciudad eh, y bueno, en este sistema olímpico. Eh, así que bueno, eh, le vamos a desear obviamente el mayor de los éxitos y bueno, y seguir trabajando nosotros acá en el Dojo con, con diferentes objetivos importantes. Este fin de semana estamos en un torneo que nos invitaron en Coronel Suárez este sábado. Pero bueno, estamos apuntando toda la organización al torneo rioplatense eh, y curso con Sensei y Nakama en Concordia en el mes de abril. Eh, Ahora porque... no, en el mes de mayo, en el mes de mayo. <coughs> y cómo es. Eh, y bueno, porque hay entrenamiento de en la selección, con preparativos para lo que es el sudamericano en el mes de noviembre. Eh, y bueno, así que después yo viajando a las provincias y tenemos... Varios eventos más importantes, como, como en Estados Unidos en el mes de junio, donde hace ya 11 años que estoy presente. Se está armando la, la selección, eh, o a nivel sudamericano, eh, se están buscando cuáles son los que pueden cubrir eh, las pocas, digamos, eh, los pocos lugares que se tienen para los Juegos Olímpicos que se hacen en, en Japón. Eh, karate, digamos, por, eh, el país organizador de un Juego Olímpico puede elegir aproximadamente tres o cuatro disciplinas. Eh, y bueno, eh, Japón eligió karate y, y bueno, por, est por esta vez eh, va a estar presente eh, esta disciplina. ¿no? Así que bueno, eh, por eso digo que es la primera vez, porque es una oportunidad que se da eh, por esta vez, digamos, ¿no? en Japón. Bien, y este, este logro de, de, de Sebastián, eh, ¿le alcanza ya para ir a los Olímpicos? ¿Hay que seguir participando, subir en el ranking? No, no, yo calculo que, que los Juegos Panamericanos mmm, van, a, van a dar bastante posibilidades, ¿no? O sea, ahí se va a saber quiénes son, porque ya vamos a estar un año, digamos, de, del torneo, ya se tiene que ir definiendo. Él está en lo que es Qatar por Equipo, es equipo sincronizado, Así que está trabajando, creo que es chicos que son también de, del interior del país, pero bueno, ellos están entrenando en el Cenar. Así que eh, para nosotros es una alegría, digamos, que tengamos un nuevo representante de Tranquilauken en, en eventos de esta índole, ya que, bueno, a nivel tradicional ya hemos estado en mundiales, panamericanos, sudamericanos, con excelentes resultados, pero está bueno nuevos desafíos, ¿no?